Bien, como resumo de toda esta actividad que presentamos del Servicio Galego de Saúde, en lo que se refiere a actividades de consultas, se hicieron durante este periodo 15.295.559 consultas, 13 millones no han ido a atención primaria, 2.290.000 no ámbito hospitalario, o que representa que el Servicio Galego de Saúde durante este periodo prácticamente atendió 121.393 consultas cada día. Cada día, el Servicio Galego de Saúde, entre los centros de saúde y los hospitales, atende 121.300 o 121.400 consultas en los distintos dispositivos. En lo que se refiere a urxencias atendidas, durante este periodo atendieronse entre los dispositivos de atención primaria y de atención especializada 1.258.904 urxencias. Fundamentalmente, el porcentaje mayor de urgencias fueron en los dispositivos de atención primaria, 762.000 de esos dispositivos, 497.000 en atención especializada. Y lo que falla es que cada día las urgencias atendidas fueron prácticamente 7.000 las que se atendieron en los distintos dispositivos del Servicio Galego de Salud.